Pues no, todos bien, no. Esta mañana se ha despertado Shane, se ha tenido que ir al hospital porque pues no era capaz de respirar y problemas con dolor de cabeza, mocos, no sé. Bueno, se encontró bastante mal. Y estamos a expensas de que nos digan qué tiene. ¿No tenía ningún síntoma de nada? Sí, tenía malestar y mucosidad en el pecho y esto, pero bueno, parece que se le ha... Es que lo están viendo ahora mismo, o sea que no te puedo decir nada. Confías en que pueda dejar, ¿no? Sí. Confío, pues, en sí, 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 confío, yo confiar, confío en todo. Prueba de fe, perdona. No sé, podemos estar aquí hablando media hora de lo que tal, pero los médicos nos dirán qué es lo que tiene, a qué se debe y tal, y bueno, pues ahora no os puedo decir mucho más que eso. Sí, como con alguna molestia, como le decía a ustedes compañeros, con mucosidad en el peito y esto, pero bueno, nada que fichar a pensar que hoy se no iba a estar. Por además, bueno, fue una semana un poquito con media sonrisa, ¿no? Después de por fin volver a ganar. Sí, sí, claro, ganar siempre es bueno, siempre ayuda. Y ganar como ganamos, yo creo que nos ha dado un subidón de energía, de adrenalina, de comunión con la gente, como os decía al final de la rueda de prensa, de muchas cosas buenas. Hablamos el otro día de que ese tipo de victorias, como se produjo el otro día, ayudaban a seguir trabajando y la confianza en lo que se está haciendo. No sé si ya lo estás, si, bueno, como ya lo percibes, pero un pasito adelante, como también decías en la rueda de prensa, se percibe que la gente... Sí, yo creo que... Bueno, pues cuando tienes el premio después de mucho esfuerzo, porque requirió mucho esfuerzo, fue una semana muy complicada por todo lo que hemos hablado ya tantas veces, por la baja de un chico como Rosco, no solo del jugador, sino de la persona, era un golpe anímico grande para el equipo. Entonces, bueno, pues encontrar ese premio el fin de semana, la lucha, el esfuerzo, un partido muy largo y muy difícil, que podía haber caído de cualquier lado y caído del nuestro, con el apoyo de la gente que estuvo más volcada que nunca, si cabe. Bueno, pues eso ayuda a seguir confiando y a seguir trabajando, ¿no? Y en una temporada con tantos lunares, ¿no? Con tantas circunstancias adversas, bueno, pues cualquier motivo de alegría pues se magnifica, y ganar para nosotros es la leche. Claro, pero por eso están aquí, ¿no? Y siempre hablamos de lo mismo, que el equipo son 12 jugadores, ¿no? Y los juniors que entran con nosotros, y cada uno tiene un papel muy importante. Yo siempre os digo lo mismo, hay gente que se lleva más flashes y está bajo los focos y los puntos, los anotadores, pero es que el resto parece que es una posa cuando os digo que son súper importantes, es que lo son. Y si Adam no está bien entrenado, si Frank no está bien entrenado, digo, porque son los dos jugadores que menos juegan, cuando llega la oportunidad, si no están preparados, pues el equipo lo nota. Bueno, pues también es mérito de ellos, sobre todo de ellos, que son capaces de asumir un rol muy complicado y cuando les toca salir, pues salen a darlo todo, ¿no? Como fue el caso de ambos el otro día, ¿no? Como es el caso de ambos todos los días, ¿no? Que eso es lo más importante, que todos los días nos ayudan a que los demás puedan entrenar. Date cuenta la circunstancia que nos encontramos hoy, ¿no? Y vamos a entrenar uno de los partidos más importantes de la semana, de los entrenamientos más importantes de la semana, perdón, con tres jugadores, ¿no? En el puesto de pívot. Bueno, pues eso altera y si no están todo el mundo preparado, pues lógicamente es peor todavía. Moncho, decías también en la previa el otro día, ¿no? Después de la lesión de Rosco, que en el momento también hay que algún paso al frente, de reivindicarse. Sí. En el caso de Adam, sobre todo también, ¿con quién le tocó bailar, no? Que no era nada fácil, de estar sin competir y salir. Sí. Y pegarte con un fulano como José Madini, que no es un cualquiera. Sí, no, ya se pega toda la semana aquí con los compañeros, ¿no? Pegarse en el sentido positivo. Y le quedan muchos armadines por delante, porque todo lo que viene por delante son tan buenos o tan difíciles como ese armadini. Pues ahora va a tener a Hollins, va a tener a Hendricks, va a tener a Baez, es decir,
La Liga ACB es muy compleja y Adam lo sabe y se prepara para eso. Y yo encantado de que Adam participe y nos ayude y que le salgan bien las cosas, ¿no? Es complejo jugar muchos minutos una competición cinco pivots. Bueno, ahora ha llegado la oportunidad y ojalá la siga aprovechando, porque eso es buena señal para nosotros. Por supuesto, y ahí están, ¿no? Es un grande Gran Canaria. Yo creo que por equipo, por estructura, por afición, por pabellón, por todo lo que están haciendo. Son los que han ganado la Supercopa, dos finales de Eurocup el año pasado, final de Copa del Rey. Bueno, es un equipo que está ahí arriba. ¿Hace cuánto? ¿Cuatro días que le ganaron al Real Madrid en Madrid? Bueno, pues eso habla por sí solo. Y si luego empiezas a hablar de Kuric, de McAllen, de Hendrix, bueno, pues eso es lo que es Aguilar, eso es lo que es Gran Canaria, ¿no? Internacionales españoles, jugadores de primer nivel americanos con pasaporte de primer nivel como Kuric y McAllen, y eso solo está al alcance de los equipos grandes. Gran Canaria es un equipo grande, sin duda. ¿Crees, o hasta qué punto es que puede condicionar lo que les pase o que me la pueden? No sé, tendrían que responder ellos, ¿no? Yo no estoy en su piel, pero está claro que supongo que será un... Bueno, es un partido... Sí es una final, ¿no? Porque si no ganan están fuera y si ganan, pues tendrían que ir a Jerusalén. Pero bueno, yo creo que es un partido... Yo creo que van a ganar hoy, estoy convencido. Estoy convencido que van a ganar. ¿Crees que de alguna manera puede beneficiar? Que luego digan, bueno, es que también tenemos el definitivo, no sé cuánto. No lo sé, pero bueno, está claro que a día de hoy, viernes, su principal preocupación es Hapoel, ¿no? Y pues mañana seremos nosotros. Pero bueno, conociendo este tipo de equipo, están muy acostumbrados a este cambio de chip inmediato. Competir en Europa, competir en la Liga ACB, bueno, tienen suficientes jugadores, plantilla, experiencia, tanto ellos como su entrenador, y seguro que van a afrontar nuestro partido con la importancia y que requiere. A día de hoy pues estarán centrados, como no debe ser de otra forma, en el partido inmediato. Me imagino que Luis Casemiro tendrá ganas de responder a preguntas del Rio Natura Mus Obradoiro, pero a partir de mañana seguro que después de haber ganado, porque estoy seguro que lo van a hacer, no querrá tampoco hablar para nada del Hapoel y estará hablando de nosotros. Claro. Bueno, es que estás hablando de lo que son, ¿no? De lo que son. El mejor reboteador en ataque de la liga, uno de los equipos, bueno, el equipo que más balones recupera. Estás hablando de defensa, estás hablando de rebote, que yo creo que además desde ahí es donde construyen gran parte de su juego. Y luego en la media pista, bueno, pues la calidad de estos jugadores que hemos hablado. La filosofía no cambia, no ha cambiado desde el principio y no va a cambiar ahora. Hablas del... Mencionabas, ¿no?, entre otros aspectos, Moncho, que el rebote, que el otro día fue fundamental, lo bien que curró el equipo, ¿no? Sí. Que yo creo que os dio mucho de... No sé qué porcentaje, pero muy amplio, sí, para poder tener esa opción de ganar. Bueno, cuando ganas por dos y capturas o haces 10 o 12 puntos de rebote de ataque, pues por supuesto que ha sido una faceta importante. Yo creo que este año el equipo en ese aspecto es algo que hace bien. Pero repito, vamos a jugar contra el equipo que mejor rebotea de la liga en ataque, porque no solo son sus pivos, son Hill, son los bases, son los escoltas, un equipo con mucho potencial reboteador. Fundamentalmente porque van, ¿no? Porque van y porque físicamente están muy capacitados. Entonces eso nos va a exigir pues ese esfuerzo extra de que la posesión no finaliza hasta que tengas el balón en tus manos. Que muchas veces parece que la defensa se acaba con el tiro y no se acaba ahí, ¿no? Se acaba cuando la tienes en tu mano y entonces puedes correr. ¿Me puedes estar un poco a Xavi para hacer bien a Gran Canaria? La necesidad de nosotros anímico que tienes y... ¿Dónde están las bazas en defensa? Bueno, o primero,
Polos datos que falamos de rebote, de equipo que máis recupera, bueno, estamos a falar dun equipo que físicamente fai un despliegue moi, moi grande, porque o teñen no seu ADN e porque é o seu estilo. Entón, o primeiro é estar a ese nivel. Sin eso non hai nada que facer, porque é un equipo moi, moi exixente. Logo, defensivamente, pois tamén temos que estar a moi bon nivel, porque sabemos a autoridade o que son quen de facer, por exemplo, na pista do Real Madrid, un equipo con moitos puntos, en moitos postos, tanto na base como nos escoltas, como no, perdón, xogo interior. Entón, eso é o primeiro. E a partir de aí, bueno, pois, ten que ver todo con, bueno, pois, co que falamos sempre, non? Co acerto, con no perder os balóns. A nosa defensa neste partido vai estar moi relacionada con o noso ataque, porque este é un equipo que converte as perdidas rivais en bandexas no outro aro pola velocidade que teñen. Cando falamos de xogar con un grande, falamos de que hai que facer moitas cousas ben para gañar. Gran Canaria é un equipo grande e temos que facer moitas cousas ben para poder gañar. Para non ser un problema que non este ao 100% Fran Grela, o sea, a estas alturas é un problema. Entón, que bueno, é un cantar que levamos arrastrando toda a tempada, que non ten moita, non sei que dicir, todos os xogadores son importantes. Fonso, en unha liga como a CB, que además hai tanto especialista, supongo que te preocuparai mucho, ¿no? Ahora mismo el déficit que tiene de tiro exterior del equipo, o decir, acierto. Sí, me preocupa, lógicamente, porque es algo que llevamos arrastrando todo el año. No somos capaces de realizar buenas lecturas, de tomar buenos tiros, pero falta el acierto. Y ese acierto ha habido dos, tres o cuatro partidos, por ejemplo, el partido de la primera vuelta contra Gran Canaria, ¿no? Esa falta de acierto en el último cuarto, en el tercer cuarto, nos condenó a un partido que llevábamos fantástico, ¿no? Sí. Espero que cambie esa racha, ¿no? Porque en los partidos que somos capaces de anotar desde el perímetro, pues lo tenemos más opciones de victoria, lógicamente. Y espero que simplemente sea eso, rachas, porque los jugadores que tenemos en la plantilla son capaces de anotar sin ningún tipo de dudas desde el perímetro. Nos falta un poco, yo creo, que ganar en confianza. Y que cuando entren una o dos, bueno, pues ya las demás vengan solas. Por ejemplo, bueno, Rosco ya no está, también sabría para tirar, o sea, que cuando tiene tiro también sí. mete y bien. Pero por ejemplo, Dulkis, ¿no? Que llegó y que el primer día pues transmitió, se vio que era un tío muy capacitado para meterlas, y ahora está en ese momento en que, como suele decir, ni ninguna piscina. Bueno, pues como ni era tan buenísimo como el 50% y pico de porcentaje que tenía, ni es tan malo como el 20% y pico que lleva en los últimos 5 o 6 partidos. Bueno, pues ahí está ese 38, que si no me equivoco debe ser el cuarto o el quinto de la CB, en el caso de Dulkis. Pero estoy convencido de que volverá a la senda. El más preocupado, lógicamente, es él, ¿no? Porque él se siente frustrado, pero lo peor que podría hacer es dejar de tirar, porque entonces no tiene sentido tenerlo. Claro, sí, seguro que no las va a meter. Con la confianza de todos, del cuerpo técnico, de los compañeros, bueno, pues él es un jugador importante en nuestro juego ofensivo, y el día menos pensado volver a meter 4 o 5 triples, sin ningún tipo de duda. Una última por mi parte, al margen del partido del domingo, cayendo el run de, bueno, cómo se quiere reestructurar la liga, ¿no? ¿A ti te parece esa idea de, no sé si 18, 17 o cuántos, una liga sin playoffs? Pues mira, lo he visto en ese titular por ahí en algún sitio y te podría responder, pero no me he parado a pensarlo, ¿no? No sé, me gustará ver los argumentos que exhiben los partidarios de que la liga no tenga playoffs. En este momento lo cierto es que no tengo una opinión hecha. Ayer decía el otro que se ha frustrado de Deportes, ¿no? Desde también, un encuentro con más, que la liga, que la CB no debe ser un conde cerrado, ¿no? Está dentro pendiente de la decisión de la Comisión Nacional de Mercado de Valores para eliminar o relajar totalmente el canon, porque si no parece imposible, ¿no? Que los equipos puedan subir de LEP. Por ahí también puede, y también, claro, pues darle
no sé, más un abanico más amplio a los jugadores nacionales. Sí. Bueno, el jugador nacional va a seguir teniendo los mismos puestos de trabajo, porque va a haber los mismos equipos y va a seguir siendo el mismo número de equipos. Que otra cosa es que cambien los equipos que juegan arriba o no. Te repito, es la verdad que siempre digo lo mismo, ¿no? Doctores tiene la iglesia, hay un montón de gente que piensa en esto, que analiza esto, que defiende una cosa y la otra. Todo lo que suena, todo lo ganado en la pista, que se haga efectivo, ¿no? Y aquellos que han ascendido, pues que suban, ¿no? Y yo ahora no me quiero meter mucho en estos charcos, porque lo único que hago es salpicarme, pero recuerdo hace poco que decía el ex presidente del Eibar, hablaba de aquella denuncia que le ponen al Elche, que el Elche sube y tal, y al final el Elche baja. Digo bien, ¿verdad? Y el Eibar se mantiene en primera. Claro, si lo ganado en la pista era ganado a base de no cumplir tus obligaciones, no pagar la seguridad social, no pagar a los jugadores, bla, 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 ¿quién está haciendo trampas, no? ¿Quién está ganando o perdiendo en la pista? Entonces, para todo hay una circunstancia y una explicación. El que lo gane en la pista, que suba, claro, perfecto. Siempre que las condiciones sean las que tienen que ser, ¿no? Pero repito que esto es una opinión individual, casi, si me permites, ya que tengo ahí las estrellas, de barra de bar, ¿no? Hay muchísima gente mucho más cualificada que yo para opinar, argumentar y demás. Lo mío es una opinión que ya te digo, que no me he parado ni a reflexionar. Es que no es. Una cosa es lo que yo quiera y otra es. Claro, es que no. Es que te puedo repetir la respuesta que te doy tantas veces que dirás: este Moncho me toma por idiota. Claro que quiero que el equipo esté reforzado, porque así podemos entrar en condiciones. Así una gripe no significa una catástrofe para el equipo. Claro que sí, pero también entiendo y la lógica dice que lo que tenga que venir tiene que tener cierto nivel para poder disputar en la Liga CB y tiene que tener nivel para estar en el Obradoiro. No se trata de traer por traer, tiene que haber algo que aparezca que sea bueno. Lo que sí te puedo decir es que desde el martes pasado, que me parece que fue la lesión de Roscos, que el nivel de trabajo y de gestiones no ha parado, y si contáramos todo lo que se nos ocurre, pues tendríamos que dar tres ruedas de prensa al día, ¿no? Jugadores que pueden venir, otros que nos pueden venir, unos que van a salir, luego no salen, este que puede, este no puede, aquello. Pero lógicamente, claro que tengo ganas de que lleguen los refuerzos necesarios, sobre todo por el bien del grupo también, porque eso nos permitirá que la gente rote, descanse, sobre todo a estas alturas de temporada, que un problema no nos altere. Pero estaría enfadado si viera que no hacemos todo lo que está en nuestras manos. Pero te puedo garantizar que el trabajo es, vamos, exhaustivo y continuo. ¿Pero ves alguna línea más avanzada, próxima? ¿Eres optimista? Eu sempre son optimista, por natureza. No, son optimista por natureza, sempre. Sempre o fun. Sempre o serei. Bueno, sin más preguntas, finalizamos.